Cuando me llaman a ser Francisco de Miranda, conocía vagamente del personaje lo que conocemos en la escuela, que fue el que hizo la bandera de Venezuela, que estuvo en la firma del Acta de la Independencia, que fue un prócer de la patria, pero no te enseñan nunca a fondo lo que realmente fue ese gran hombre.